Desde hace varias semanas, la noticia de la separación entre Marina Calabró y Rolando Barbano ha estado en boca de todos. Inicialmente, existía una chispa de esperanza de que podrían reconciliarse, pero esta ilusión se desvaneció cuando comenzaron a circular imágenes de Barbano junto a su ex esposa. Esta revelación causó un profundo dolor en la hermana de Iliana, quien seguramente había mantenido la esperanza de una posible reconciliación entre la pareja. Las fotografías del encuentro entre el periodista especializado en crimen y su ex esposa fueron difundidas por el programa Empezar el Día de Ciudad Magazine. En este espacio se narró cómo transcurrió el encuentro entre Barbano y la madre de sus hijos, una situación que no pasó desapercibida para la panelista de Jorge Lanata. La tristeza de Marina Calabró al enterarse de esta reunión fue palpable, especialmente porque la noticia la sorprendió mientras estaba en vivo. Su incapacidad para ocultar su dolor ante sus colegas revela la profundidad de sus sentimientos y la decepción que experimentó al ver a su expareja junto a otra mujer. Es importante recordar que Marina había confesado recientemente su profundo amor por Rolando, lo que hace que esta situación sea aún más dolorosa para ella. Parece que sus sentimientos no son mutuos, lo que la ha dejado desilusionada y sin esperanzas de una reconciliación futura. La realidad de la situación se hace evidente a medida que asimila esta nueva revelación sobre la vida amorosa de su expareja. La panelista de Empezar el Día, Pochi, señaló que este no sería el primer intento de reconciliación entre Barbano y su ex esposa, sugiriendo que podría tratarse de un segundo intento, especialmente ahora que él se ha separado definitivamente de Marina Calabró. Además, proporcionó detalles sobre el encuentro entre Barbano y su ex esposa, describiendo una cena en un restaurante durante el fin de semana en un ambiente familiar en el que estuvieron presentes también los hijos de la pareja. En cuanto a la reacción de Marina, los medios se pusieron en contacto con fuentes cercanas a Radio Mitre, quienes explicaron que Calabró se sintió muy triste al ver las fotos. Su ánimo cambió repentinamente y, a pesar del dolor que experimentaba, trató de mantener una actitud profesional hacia Barbano para no generar incomodidad en el ambiente laboral. En resumen, la situación entre Marina Calabró y Rolando Barbano es un recordatorio vívido de los desafíos emocionales que enfrentan las personas cuando se enfrentan a una ruptura amorosa. A través de esta historia, podemos observar el dolor, la decepción y la tristeza que acompañan a tales situaciones, así como la necesidad de encontrar formas de lidiar con estas emociones mientras se mantiene la compostura en el ámbito profesional. La vida amorosa de los famosos, aunque pueda parecer glamorosa desde afuera, está llena de altibajos y desafíos emocionales, demostrando que todos, sin importar su estatus o fama, están sujetos a las complejidades del corazón humano. Bueno, chicos, al comienzo del programa le contábamos al público que nos ve todos los días, muchas gracias, acerca de ¿es una reconciliación? ¿Es una buena onda? Hablaba de Barbano, de Rolando Barbano. ¿Qué pasó qué, Pochi? Así es, Yuyito. El fin de semana, Barbano con su ex mujer y sus dos hijos se encontraban cenando en un restaurante, que obviamente no vamos a decir el nombre. Claro, ¿no? Pero sacando que nos inviten. En un ámbito familiar, digamos, ¿no? Está buenísimo porque esto es algo que hacen muchas veces los padres, ni bien se separan, sobre todo, según él, se separó en muy buenos términos con su ex. Pero bueno, se los vio juntos, se los vio con los hijos. Uh-huh. Él se acaba de separar de Marina Calabró. Digo, ¿habrá reconciliación? ¿Lo harán para que los chicos estén en un ámbito familiar ameno? Claro. Bueno, Pochi, pero vos habías comentado... Perdóname, Facu, estamos viendo la foto, sí, porque esto viene con foto y todo. Sí, obvio. Ahí está, a ver, ahí vamos, Facundito. Sí. Pero contame la foto. Y la Pochi. Foto es, la mujer está en, está en una barra, digamos, del restaurante. O sea, están comiendo en una barra, no es que están comiendo en una mesa. ¿Este que está de espaldas es Barbano? No. Barbano es el que está sentado de... a ver, sí, creo que sí. El que está de espaldas. Sí, el que está de espaldas de capucha. Un lado tiene uno de sus hijos, al otro su hija. Claro. Y después está su ex mujer que medio que la tapa él. Que no es la que está con una campera clarita. Sí, correcto. Claro, del otro lado. Sí, mira, ahí la tenés. Ah, lo tenemos acá, ahí está, Yuyito. A ver, vamos a verla. Mirá. Permiso, señor director. Mirá. No, porque si este chusmeteamos, chusmeteamos grande. Claro, yo no veo muy bien de lejos. A ver, contame. Este es Barbano, de este lado está el hijo varón.
acá está la nena y esta es su ex mujer. ¿Y vos asegurás que es Barbano? O sea, ¿la nuca te da Barbano? No, no, no. Obviamente que la persona que me manda la información me dice, Pochi, está Barbano comiendo con su ex mujer y sus hijos. Sí. Saca la foto que puede. Ella lo vio, la persona que te lo manda lo vio de frente, no claro, lo vio solamente de nuca, digamos. Obvio, vos lo reconoció, lo vio. Sí. No se puede poner del otro lado y sacarlo. Bueno, a mí me encantaría que muchas veces busquen el mejor ángulo, ¿no es cierto? pero les da vergüenza, sí, es como que sacan la foto que puede. Y yo doy fe que es Barbano porque jamás me venden gato por no, liebre. No, obviamente, más bien. Sí. Si no, no lo hubieras posteado, estamos seguros. Lo que le quería preguntar a Pochi es que antes de ese intento de reconciliación con Marina Calabro, a vos te había llegado la versión de que Barbano estaba intentando como volver con la exmujer. Como que sí, lo que me comentaron es gente que tenían en común, alguien del entorno me había dicho como que, viste que siempre cuando te separás y tenés hijos a veces es difícil verte con otra persona. Y él hacía mucho hincapié a decir, mis hijos, no hablé con mis hijos. ¿Se acuerdan? Sí, al principio de todo, cuando se decía que estaba con Marina y no estaba comprobado, él decía, bueno, no hablé con mis hijos, recién me separé, no quería hablar por los hijos, sí, ¿no? Sí, sí. A mí me comentaron que podrían llegar a haber habido algunas intenciones. Él eso lo negó rotundamente. ¿De reconciliación con la ex? Sí, sí. Pero a mí permitímelo dudar. Viste que siempre también Luciano Castro había negado que tuviera algo con Sabrina. Griselda. No, con Griselda Siciliani. ¿Con Griselda? Y están juntos. Digo, claro. A veces tal vez, como tienen hijos chicos, no quieren apresurarse, confundir. ¿A todo esto cómo está Marina? La que confundió fue a Marina. Eso te quiero preguntar. ¿Cómo está Marina Calabro a todo esto, no? Se la ve mejor. A mí lo que me dicen es que Barbano habría dejado de visitarla en el edificio. Bueno, me imagino, ¿no? Si no salen más, no, porque viste que a veces había especulaciones de que también ellos podrían llegar a estar volviendo. A mí, por el momento, lo que me dicen es que por el edificio a Barbano no se ya lo no habría se lo ve más. Vuelto a ver. ¿Y ellos comparten el estudio ahí con la Nata o no lo comparten más al estudio? ¿Trabaja cada uno por su lado, remoto? Porque en un momento, ¿se acuerdan que se había comentado que no estaban juntos en el estudio por esta cuestión de sentirse no tan a gusto, obviamente, ¿no? Un solo día que pasó un eso. Día. Después volvieron a la normalidad, son profesionales, tienen que trabajar y justamente... Y el día que pasó creo que fue porque Marina se había ido a hacer estudios. Si no igualmente te van a decir Pero para mí... Debe ser incómodo. Ese día fue incómodo, hicieron esa flexibilidad de vos andate allá, yo acá, y ahora volvieron a la normalidad porque son profesionales, no es un jardín de infantes, no, ni un colegio secundario. Sí, tremendo. Yo creo que este tema... va a dar para una continuidad también, Me parece que no terminó acá el asunto de Barbano, Marina, déjenme incluir a Marina y bueno, no sé, la ex, ¿no? Pero los hijos son sagrados, así es que bueno, hay que ver. Señoras, señores, presten atención porque...